Noche de Halloween en el Parque de Atracciones de Madrid. Cotillo.es se ha trasladado hasta aquí para hacer las preguntas más terroríficas a todos esos famosos. Con Oriana Marzoli, pero por favor, qué difícil es pillarte, Oriana, ¿cómo estás? Ya, muy bien, la verdad, encantada de estar aquí, con unas pintas muy serias, pero no pasa nada. No, está guapísima, en persona mucho más. Ay, muchas gracias, sin raya, yo qué sé. ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿Cómo ha sido? Porque en las fotos salgo mucho más guapa y me lo dice muchísima gente. O sea, aparte, no es que me deje influenciar por lo que me digan, pero sí que es verdad que yo me veo y sé reconocer que estoy más bonita, sí. ¿Cómo estás ahora mismo profesionalmente? Pues perfectamente, como siempre. Pues sí, la verdad es que estoy encantada, fascinada, vamos, como asesora del amor. Es como un paso por encima, ¿sabes? Un escalón un poquito más arriba y nada, encantada y a seguir para adelante, yo qué sé, siempre triunfando, tío. ¿Cómo es realmente tu relación con la televisión? ¿Tú la quieres más a ella o ella más a ti? Yo creo que es mutuo, ¿eh? O sea, nos amamos los dos. O sea, para mí no es un trabajo, me sale súper natural y eso es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, yo creo que eso hace que la gente como que tenga ganas de verme y a mí me hace que también yo tenga ganas de seguir trabajando. ¿Me entiendes? Te vemos que has llegado así con un poco de última hora y tal. Ori, tu chico se acaba de ir a Argentina, ¿cómo te encuentras? Pues... ¡Uy, la lagrimilla! No, a ver. O sea, lo que pasa es que estoy un poquito acostumbrada a que se vaya, ¿sabes? Y esta vez sí que es por mucho tiempo, entonces, no sé, me ha costado un poco, me puse a llorar muchísimo en el aeropuerto, pero no sé. ¿Cuándo vuelve él? Es que vuelve como en enero. No, es que es muy fuerte. Uy, enero es un mes que nos suena un poco a... ¿A qué? ¿A qué va a hacer? A cábalas televisivas. ¿Hay posibilidades de Gran Hermano VIP 6, Luis Matteucci o Nea Marzoli? Mira, no lo sé. Sí te puedo decir que el año anterior pues estaban muy interesados, yo también, pero decidí cerrar un capítulo en Chile, así que me tomé un poco más de tranquilidad con España, pero si me lo llegan a ofrecer, pues obviamente estaría encantada de mostrarle al mundo entero que es maravilloso. Mucho mejor que en una isla, ¿no? Sí, no, la isla no está hecha para mí, o sea, si me llevan una tercera vez, vuelvo a abandonar, o sea, lo tengo claro. Hay rumores que corren por las redacciones de posibles nombres que entran a la casa de GH VIP 6, volvemos al tema de GH VIP. Sí. ¿Qué pasaría si te encontrases en esa casa, en el caso que tú aceptases, con Leandro Pena y Lisandra Silva? Mira, nunca han sido mis enemigos, ni mucho menos, o sea, yo he tenido personajes con los que me llevo mucho peor estando en Chile y ellos no me generan... Vamos a dar nombres, vamos a dar nombres. Gala, por ejemplo. Exacto, o sea, a mí lo que me molesta es cuando alguien, sobre todo, lo que más me quema en el mundo es las tías que se meten con mis parejas. Eso es lo que yo, o sea, lo que realmente hace que yo genere el odio hacia alguien. Pero a mí que una tía sea una ordinaria y una barribajera, pues simplemente me da como asquito, pero no es que me genera odio, o sea, sino que me produce rechazo y ya está. Pero... sin más. O sea, ¿volverías a convivir con ellos dos? Ay, yo es que no tengo problema. Yo estoy vacunada, ¿eh? Te lo juro. O sea, yo con esos bichos no te creas que me... No. La rabia, vamos, me pasa por el lado. Sí. No. Oriana, hija, muchísimas gracias. Dice, voy afónica, voy fea. Ni lo uno ni lo otro. Y nos ha atendido muy amablemente. Ay, muchas gracias. A ti, encantada.